Hoy a nuestros amigos de YouTube les vamos a contar sobre el Cinerama de los años 50 y 60. Esa superproyección, muy pero muy espectacular. Entre todos los formatos panorámicos creados en el cine para hacer frente a la amenaza de la televisión en la década de los 50, el Cinerama fue el primero y el más espectacular, pero también el más breve de los sistemas. En los primeros años 50, cuando en Estados Unidos el auge de la televisión empezó a ser una fuerte competencia a las salas cinematográficas, Hollywood buscó una forma de presentar cara al rival que se metía en las casas de las familias, buscando algo que la pequeña pantalla no pudiese ofrecer. Se buscó una mayor calidad de la imagen y que ésta se viese en una pantalla mucho mayor en busca de la espectacularidad. Estas imágenes que vemos han sido restauradas en la actualidad, por eso no se ve la unión de las tres cámaras. Pertenecen a la película La Conquista del Oeste, o también De Cómo se Ganó el Oeste Americano. Surgieron grandes y espectaculares superproducciones de Hollywood de carácter histórico o de aventuras, pero a la vez nuevos sistemas de proyección. El Cinemascope, la Panavisión, el Todd AO, los 70 milímetros, el 3D. Pero el primero de todos ellos, y también el más efímero, fue el Cinerama. El sistema consistía en filmar cada plano con tres cámaras situadas en paralelo, las tres controladas con un solo visor que garantizaba la sincronía y, posteriormente, proyectar la película con tres proyectores independientes de forma simultánea, uno para cada uno de los planos filmados, sobre una enorme pantalla curva. Estos estaban orientados de forma que el de la izquierda cubría la parte derecha de la pantalla, el de la derecha a la izquierda y el del centro, obvio, la central. La pantalla estaba formada por más de 1000 cintas de plástico perforado, lo que hacía necesaria su forma en curva semicircular de 146 grados de arco para evitar que se reflejase la luz de un lado sobre otro. El sonido era estereofónico de 7 pistas y se grababa sobre una cuarta banda magnética de 35 milímetros que en la proyección se sincronizaba con los proyectores. El Cinerama presentaba el problema de que la imagen proyectada contenía dos líneas donde se unían los tres paneles que eran difíciles de ocultar. Incluso la imagen podía bailar en sus uniones, lo cual era una distracción para la audiencia a pesar de la extrema calidad del resto de la imagen. Lo efímero del sistema, a los 10 años prácticamente había desaparecido, se debió sobre todo a los altos costos de producción, lo que provocó que apenas hubo películas rodadas para Cinerama y a la necesidad de adaptar los cines a este sistema de proyección con un elevado costo. Muy poco tiempo después llegó el Cinemascope, obviamente mucho más barato. A comienzos de los años 60, Hollywood contó una historia a lo grande, mostrar en la pantalla y en una sola película aquellos intrépidos pioneros que traficaban sus pieles, a los que se les llamaba los hombres de la frontera, describir en imágenes las penalidades que sufrieron las caravanas de colonos que buscaban nuevas tierras en Texas, Arizona, California, recordaron los estragos que causaron la guerra civil y las luchas contra los indios, rememorar la fiebre de oro y evocar la construcción del ferrocarril que iba a unir el Atlántico y el Pacífico. Narrar, en definitiva, la gran epopeya de los Estados Unidos en una película que se llamó La Conquista del Oeste. La Conquista del Oeste, o Cómo se Ganó el Oeste Americano, fue una superproducción en la que no se escatimaron recursos. Se filmó para proyectarse en Cinerama, un formato que intentaba hacer frente a la molesta competencia de la televisión. Se debía rodar, como ya le dijimos, en tres cámaras para luego exhibirse mediante tres proyectores sincronizados. La pantalla era panorámica y estaba formada por paneles. Sonido estereofónico, calidad de imagen y a ver cine a lo grande. El Cinerama servía sobre todo para resaltar la belleza de los paisajes naturales. De ahí que La Conquista del Oeste se rodara en los más bellos lugares del país norteamericano, como Monument Valley, las Colinas Negras en Dakota del Sur o la Alta Sierra en California. El único problema fue que los espectadores notaban demasiado las líneas que separaban los paneles. Por suerte, estas imágenes que vemos fueron restauradas digitalmente y, obviamente, ahí casi es imperceptible la unión de una cámara con otra de las tres en que se filmó.
tres directores estuvieron al frente del proyecto: Henry Hathaway, John Ford y George Marshall. Se tuvo también un especial interés en cuidar los más mínimos detalles. Los más de 5.000 trajes utilizados se cosieron a mano y se utilizaron telas y texturas habituales en aquella época. Las caravanas son asimismo auténticas. Se reunieron un centenar de ellas que provenían de museos y colecciones. Curiosamente, una película tan genuinamente americana no se estrenó en Estados Unidos, sino en Londres, en noviembre de 1962. La culpa es que ya las salas de Cinerama de los Estados Unidos tenían fechas comprometidas con otras producciones. La Conquista del Oeste fue la gran triunfadora de los Oscar de 1964. Consiguió 5 premios: mejor película, mejor guión, mejor sonido original, mejor montaje, mejor fotografía. En 1962, año que se estrenó La Conquista del Oeste, ya se había impuesto el Cinemascope y otros sistemas, y el Cinerama cayó en desuso. El Cinemascope era más simple, se filmaba con una sola cámara, con un lente muy panorámico, que se comprimía la imagen en la película de 35 milímetros. Y luego en la sala de proyector, el proyector tenía un lente que se llamaba anamórfico y que, a la inversa de lo que había hecho la cámara, que era comprimir la imagen, él precisamente la abría y veíamos imágenes realmente muy lindas en una pantalla que hoy llamaríamos una relación 2:1. Bueno, hoy sabe un poco más sobre el Cinerama y sobre esta espléndida película, larguísima por otra parte, casi está cercana a las 3 horas de duración, que se llamó y se estrenó en 1962, La Conquista del Oeste.